terminan las competiciones y os lo resumimos todo en este programa, donde también hablaremos del Grupo 76 Alcázar, cuyo equipo junior femenino está compitiendo estos días en el Campeonato de España en representación de Castilla-La Mancha junto al CEBA Guadalajara. El presidente del Grupo 76 Alcázar habla para las cámaras de Pista a Pista y hace una valoración de lo que ha sido la temporada para el primer equipo del club, que ha descendido, y también para el resto de equipos de la cantera a los que se les ha dado algo mejor. También ha sido noticia el control regional de lanzamiento en pista al aire libre celebrado en Alcázar el pasado fin de semana y organizado por la Federación Regional de Atletismo. Así como el premio recibido por Javier Valdepeñas, jugador de la Escuela de Ajedrez de Alcázar, que se llevaba el reconocimiento en la categoría juvenil dentro de los premios del deporte que otorga la Diputación de Ciudad Real. El Gimnástico de Alcázar daba por concluida su temporada 2013-2014 con un empate en casa de Lellín, que se jugaba la permanencia al igual que el Gimnástico. Con un 1-1 finalizaba esta última jornada para el Gimnástico y también para Lellín. Terminada así la competición en la tercera división, el campeón ha sido el Club Deportivo Puerto Llano con un total de 98 puntos. Le siguen en la clasificación Yugos o Cuéllamos con 83, Villarrobledo con 76 y Unión Deportiva Almansa con 72, que disputarán playoff de ascenso a Segunda División B. El Almansa se metía en la promoción tras el inesperado tropiezo del Talavera de la Reina en Villarrubia de los Ojos. El Gimnástico salva la categoría y termina la temporada en un ajustado 14º puesto de la clasificación con 41 puntos. Y en lo referente al descenso, Illescas y Zona 5 son equipos de preferente desde hace ya algunas jornadas, y la tercera plaza ha sido finalmente para el Azuqueca. Además, el descenso de La Roda se lleva por delante al Madridejos, también a la preferente. Todo ello aún por confirmar según vayan desarrollándose los respectivos playoffs, que se inician el próximo domingo. En la Liga Regional Femenina, el Independiente se imponía al Talavera aquí en Alcázar de San Juan por 3-1. Ahora mismo las jugadoras de Millán Sierra son terceras a 2 puntos del segundo clasificado y faltan por disputarse 4 jornadas. En la Liga Juvenil Nacional, el Gimnástico de Alcázar ganaba en Talavera por 1-2. Y en la Liga Juvenil Provincial, el Gimnástico B ganaba por 0-2 en casa del Mota del Cuerpo. Ahora mismo el Gimnástico B es segundo en la clasificación y quedan aún 2 jornadas por disputarse esta temporada. Concluía también este fin de semana la Liga EVA en el Grupo B. El Alcázar Basket viajaba hasta casa del Meridiano, donde caía por 67-42. La clasificación finalmente ha quedado de esta manera, con el Real Club Náutico de Tenerife como campeón de grupo. Segundo ha sido el Albacete Basket, tercero el Real Madrid, finalmente el Estudiantes como cuarto. El Alcázar Basket se queda noveno finalmente y salva la categoría sin problemas, algo que ya tenía conseguido hace un par de jornadas. En la parte baja de la clasificación, Gran Canaria 2014 quedaba 13º, antepenúltimo el Estudio y penúltimo el Real Canoe. Colista del Grupo B en la Liga EVA finalmente es el Ciudad de Móstoles. El equipo junior femenino del Grupo 76 Alcázar comenzaba este domingo su participación en el Campeonato de España de Clubes que celebra Guadalajara durante toda la semana.
La localidad alcarreña acoge a los 32 mejores equipos de España, entre los que se encuentra el conjunto alcazareño. Una muestra que se repite cada año con los diferentes equipos de la cantera femenina de Alcázar, consolidada junto a la anfitriona de Guadalajara, como las mejores de Castilla-La Mancha. La verdad es que el año pasado acabamos con un mal sabor de boca, porque bueno, Guadalajara, que seguimos pensando que es el equipo pues referencia ahora mismo en la región, y el año pasado también tenían un gran equipo, pues al final, por un fallo que tuvieron en la fase, nos tuvimos que enfrentar en semifinales y nos echaron. Nos quedamos con las ganas de poder jugar una final regional, y la verdad es que este año íbamos con muchas ganas, pero con muchas dudas, porque nos enfrentábamos a Cervantes, equipo que nos había ganado en semifinales en la Copa. Y bueno, pues la verdad es que en los últimos 2-3 meses el equipo ha trabajado muy bien. Yo creo que el perder el partido contra Cervantes pues nos dio un plus de decir, oye, que como no apretemos pues nos van a ganar. Y la verdad es que el trabajo del fin de semana ha sido exquisito. De hecho, ha sido una final muy muy competida, donde al final, bueno, pues por pequeños detalles se nos ha ido, pero que tuvimos opción de partido pues prácticamente hasta los últimos 3 minutos. Al descanso nos fuimos ganando de 2, luego hicimos una salida de tercer cuarto magnífica y nos fuimos 6 arriba, pero es verdad que tuvimos una pájara en el tercer cuarto, donde ellas con una presión, nosotros nos atascamos también por tema físico, por tema no sé qué, y nos recuperaron, se nos fueron 14 arriba, pero aún así, pues el equipo, a través de pedir tiempo muerto y de un poco apretar a las chicas, pues la verdad es que las chicas respondieron, y de hecho, ya te digo, fuimos de 8, pero estuvimos ahí compitiendo el partido pues prácticamente hasta los 2 últimos minutos. Esta temporada al equipo junior femenino le seguirá el cadete femenino A, que también jugará el Campeonato de España, que se celebrará la última semana de mayo en Tenerife. Además, el primer equipo infantil femenino de la Escuela Municipal de Baloncesto, que gestiona el Grupo 76 Alcázar, comenzaba el fin de semana pasado la fase regional, que les puede dar acceso a estar también entre los 32 elegidos de todo el país. Por eso, el club está más que decidido a crear la próxima temporada un equipo senior femenino, que salvo esta temporada, nunca ha faltado en el Grupo 76 Alcázar. El equipo está formado prácticamente con 9-10 jugadoras ya, todo apalabrado, simplemente pues para hacer la inscripción, la que el año pasado no pudimos hacer por no tener efectivos. Pues este año, de las 5, es verdad que 3 seguras se quedan, y 2 por tema de estudios pues están pendiendo un poco de por dónde irán. Pero sí, el objetivo de poder hacer senior es ese, que las jugadoras que salen de abajo pues vayan para arriba. El año pasado nos costó muchísimo, porque el Grupo 76 Alcázar es un equipo que en femenino tiene mucha tradición, y yo creo que en 35 años que lleva, era el año pasado, fue el primer año de no tener femenino, si no me fallan las cuentas, y nos dolió mucho. Pero ya llevamos 2 años penando con solo 4 o 5 jugadoras senior, tirando mucho del junior. Ahora la gente, las chicas junior, pues es verdad, y yo lo entiendo, que los estudios son lo primero, y quieras o no, pues a través de, por esforzarse más y tal, tienen menos tiempo para poder duplicar en 2 partidos, tanto en junior como en senior. Y nos ha sido 2 años complicados. Hemos podido sacarlo adelante, pero han salido 2 años complicados. Entonces, el año pasado, también a nivel económico, vimos que era un esfuerzo innecesario. Y bueno, el año pasado nos costó mucho, este año estamos decididos, y ya digo, pues si te ha dicho el presidente, prácticamente el equipo está hecho. Referente al equipo junior, las alcazareñas han sido sorteadas en el grupo A, que les enfrenta al UBA Ponce de Valladolid, al Peleteiro Gallego y a las actuales campeonas de España y ganadoras de los últimos 6 campeonatos, el Gran Canaria 2014. Un grupo muy fuerte en el que las nuestras están disfrutando de partidos de alto nivel y enfrentándose a jugadoras que están llamadas a ser las que lideren el baloncesto nacional en próximos años. Sí, bueno, ahí nosotros somos las cenicientas. Vamos a disfrutar, pero yo les he dicho que vamos a disfrutar, pero no hacer el ridículo. Vamos a intentar competir todo lo que podamos. Nos ha tocado un grupo muy duro, porque nos ha tocado V Ponce de Valladolid, que en Castilla y León es uno de los mejores equipos. Nos ha tocado que posiblemente sea el campeón de España, que es Gran Canaria, que tiene una jugadora, Iris Junior, que ha debutado ya siendo cadete este año en Liga Femenina. Y luego, pues Peleteiro, el segundo de Galicia, que también será un equipo muy competitivo. Vamos a disfrutar, a disfrutar el Campeonato de España, pero vamos a intentar competir para traernos un buen sabor de boca. Sobre todo hay 5 jugadoras
que esto no lo van a poder repetir más, porque se pasan ya a categoría senior, unas estudian, en senior no hay estas competiciones, y entonces pues es su última oportunidad. Mucho, se aprende mucho y se disfruta mucho, lo que pasa que bueno, pues yo creo que por todo, por dinámica de club, por aspiraciones, por todo, Castilla-La Mancha al final siempre estamos un pelín por debajo de ciertas comunidades, pero bueno, ya te digo, en estos campeonatos sobre todo vemos muchísimo baloncesto, vemos muchas maneras de trabajar y vemos que tenemos que seguir trabajando para por lo menos no llegar a su nivel, sino estar un pelín más cerca. Este equipo junior femenino ha estado compitiendo en la Liga Provincial y posteriormente en la Regional de Castilla-La Mancha, llegando a la final en la que caía ante el CEBA Guadalajara, lamentablemente en un partido muy ajustado. No obstante, pueden presumir de ser las subcampeonas regionales en una liga, eso sí, poco competitiva, a la que hay que añadir otros alicientes para mantener el ritmo de la competición. Se hace poco competitiva, es verdad, y sin faltar respeto a ningún equipo, pero es verdad que hay poca competitividad entre equipos. Hay dos o tres equipos muy favoritos y con mucho margen, y entonces, claro, realmente partidos importantes hasta llegar a la fase, pues juegas pocos. Pero bueno, pues a través de la Copa, que también nos da unos partidos un poco más competitivos, y a través de amistosos, pues intentamos incentivar un poquito a las chicas, y la verdad es que este año hemos hecho un trabajo, yo estoy muy contento con ellas, porque yo creo que el perder la semifinal de la Copa fue un triunfo, porque fue darnos cuenta que si no trabajábamos no hacíamos nada, y la verdad es que bueno, pues en la semifinal regional, pues contra Cervantes planteamos el partido muy bien, las chicas trabajaron muy bien en defensa, y ellas un poco pues también iban ocho, iban un poco escasas, y al final el partido se les hizo un poquito largo. Los partidos de las alcazareñas empezaron en la tarde del domingo 11. También se jugarán el lunes 12 y el martes 13. Tras ser uno de los dos mejores equipos de Castilla-La Mancha, el grupo 76 Alcázar volverá a pasear con su escudo el nombre de Alcázar de San Juan entre las mejores canteras de toda España. El equipo alcazareño está formado por Pilar Gil, Geraldine Sánchez, Ana Olivares, Mónica Tejado, Marta López de la Nieta, Beatriz Villaescusa, Lucía González, Sara Ortega, Alicia Díaz Ropero, Irene Sánchez y Eva Arraez, todas ellas dirigidas por su cuerpo técnico, liderado por Javier Úbeda y con la presencia de Carlos Abengozar y Vicky Robles. El presidente del grupo 76 Alcázar hacía una valoración al final de la temporada de Primera Nacional Masculina, en la que el equipo insignia del club perdía la categoría después de una temporada de mucho sufrimiento. Alfonso Arraez se queda con la buena actitud de jugadores y técnicos y asegura que a pesar de todo no ha sido una mala temporada. Bueno, la verdad es que era una temporada complicada, ya lo sabíamos desde un principio. Creo que se ha competido de una manera muy noble y hasta el final. Y bueno, pues al final hemos arrastrado un poco una suma de inexperiencia sobre todo y de resultados que hemos, aún estando muy igualados, el peso se de sobre todo de la inexperiencia, no tanto de la calidad, y sí de la inexperiencia, y en la primera vuelta se ha visto, pues ha pesado y al final pues bueno, pues no ha podido ser. Pero bueno, muy contentos con el equipo, el comportamiento de todos los jugadores del cuerpo técnico ha sido ejemplar. Creo que había mucha gente que no apostaba por llegar hasta el último partido con opciones de la permanencia y aún así lo conseguimos. Y bueno, pues nada, otro año más, nos quedamos con la miel en los labios. Llevamos, creo que son 6 temporadas subiendo a Primera Nacional, bajando, estando a un partido de la permanencia, pero bueno, es la competición, es una competición que creo que es la que nos corresponde, en la que nos corresponde estar, y creo que lo hemos demostrado. Y yo creo que en esta competición, aguantando este club, aguantando este equipo un año, hubiéramos logrado mantener o consolidar esa permanencia. Bueno, yo creo que es poco a poco las divisiones inferiores, sobre todo por la crisis y también un poco por los ascensos de los primeros equipos, se debilitan.
ser campeón de algo siempre es muy complicado. Ser para subir igual que cuando estás luchando por un descenso, luchar por un ascenso también es muy complicado y siempre hay algún equipo o algunos equipos que te complican la vida para subir, pero bueno, digamos que nosotros hemos jugado siempre esa liga o esas ligas, ¿no? La de descenso de Primera Nacional, la de descenso de Primera Autonómica, y otro año más pues intentaremos luchar por ascender y ya está. No creo que sea fácil, pero bueno, sí, creo que tenemos equipo para estar ahí con opciones a ascender de nuevo. En cuanto al resto de la infraestructura del club, Alfonso Arraez se muestra contento con la cantera, especialmente con la femenina, donde un año más, tanto el equipo junior como el cadete y también el infantil están luchando por estar en lo más alto a nivel nacional. Yo creo que el club lleva muchos años trabajando bien en una buena dinámica, tanto en masculino como en femenino. En masculino siempre he dicho que las competiciones son diferentes, hay mucha más competencia y competitividad. Y bueno, aún así estamos ahí, hemos llegado a las fases finales de cadete y de juniors y estamos jugando la final de infantiles, que ahí hemos hecho una grandísima, bueno, tanto la escuela como nosotros hemos hecho una grandísima temporada. Y en el femenino, bueno, femenino es más de lo, por suerte, es una cosa muy casi normalizada, ¿no? Que el club llegue hasta semis o finales de la región. Es una cosa como que parece normal, cosa que no lo es. La cantidad de equipos y de clubes soñarían con, en femenino sobre todo, con estar en una situación como la nuestra durante tantas temporadas seguidas y ya está. Creo que la temporada del club es positiva. Nos hubiera gustado salvar la categoría en Primera Nacional porque hemos puesto todos los deportistas y el club mucho esfuerzo en eso. Pero bueno, sobre todo la competición, creo que el nivel competitivo que ha mostrado el equipo, sobre todo en el último tramo de temporada, ha sido para mí muy bueno y con eso hay que quedarse, ¿no? Hemos luchado hasta el final y al final no ha podido ser, pero en el resto de categorías ha estado muy bien. Confirmarlo del equipo femenino para el año que viene, que creo que hace un mes más o menos confirmamos esa noticia y que es buena para la ciudad. Y poco más. Yo creo que el club ha hecho una gran campaña, llevamos muchos años repitiendo este resultado, económicamente la hemos salvado, que todos los años tenemos que mirar ese tema sobre todo. Y bueno, al menos jugaremos en femenino dos campeonatos de España, con las chicas unas en Tenerife y otras en Guadalajara, y a esperar los resultados del infantil, en el que también de los infantiles, tanto masculino como femenino, en los que también colaboramos como club, y a ver qué tal. Y para concluir, un pequeño tirón de orejas a los medios de comunicación que han tenido al Grupo 76 Alcázar un poco abandonados. Especialmente se refería Alfonso Arraez a este programa Pista a Pista, donde es cierto que no hemos tenido demasiado en cuenta a los equipos del Grupo 76 Alcázar en esta 11ª temporada del programa. Vamos a ver, si te digo que desde el principio de temporada hasta ahora creo que es la primera entrevista que se me hace, creo que estoy hablando de lo cierto, me puedo equivocar porque soy un chico muy despistado y adolezco de ello, pero creo que es así. No tengo queja tampoco de que yo sé que los lunes siempre se menciona a los equipos del club y tal, y bueno, yo creo que, vamos a ver, un poco siendo egoísta y mirando por el club, al final nosotros defendemos también a la ciudad como otros y creo que a lo mejor, no voy a decir que merecemos un poco más la atención del medio, pero creo que los chicos al menos lo merecen. Nosotros no, como club o como miembro de la junta directiva, como presidente, a mí me da igual salir más o menos una entrevista. Pero creo que de vez en cuando no estaría de más, creo que alguna entrevista más, pero bueno, que tampoco hay que poner ninguna crítica. Yo no quiero salir más en los medios, yo creo que de vez en cuando los entrenadores del club de una manera más continua, sobre todo los equipos de la máxima categoría, tanto Juan como Xavi, han salido a menudo, entonces bueno, un pequeño pero pequeño, tampoco voy a hacer una crítica amplia sobre eso. Ya es septiembre, yo no voy a...
La Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha, con la colaboración del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, organizaba el control regional de lanzamientos en pista al aire libre, que se celebraba el día 11 de mayo en las pistas de atletismo de Alcázar. Participaban atletas desde la categoría cadete hasta la absoluta, con licencia federativa nacional, que compitieron en las pruebas de lanzamiento de martillo, lanzamiento de peso y lanzamiento de jabalina, pruebas controladas por el Comité Regional de Jueces. Entre el público asistente a la competición estaba el presidente del Instituto Municipal de Deportes, Manuel de la Guía, que nos hablaba de la calidad de la competición que estaba teniendo lugar en nuestra localidad. Y nos toca acompañar a los lanzadores de Castilla-La Mancha, lanzadores de la modalidad de atletismo, que bueno, pues no están haciendo ni más ni menos que poder... Es una oportunidad más que le da la Federación Castellano-Manchega de Atletismo para conseguir unas marcas mínimas para poder acceder a ir a los campeonatos de España, ¿no? Entonces, bueno, hoy se está desarrollando el lanzamiento de peso, el lanzamiento de martillo, ahora están con disco y por último van a acabar con jabalina. La verdad es que a pesar de que haya poca gente y que no haya público, pues es uno de los momentos que para un deportista es muy importante, ¿no? El hecho de tener la posibilidad para clasificarse a acceder a esos campeonatos de España, pues la verdad es que es muy, 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 muy importante y de hecho solo hay que ver la concentración con la cual los participantes pues están acometiendo estos lanzamientos, ¿no? Aquí está lo mejor de cada casa. Aquí están los deportistas que realmente tienen posibilidades para poder acceder a ese campeonato de España. Están representadas las 5 provincias de Castilla-La Mancha. Está lo que sería el equipo de Castilla-La Mancha sale de aquí, ¿no? Entonces, pues son nuestros mejores deportistas los que hoy están haciendo lanzamiento y la verdad es que se ve, hay lanzamientos que tienen mucha tela. El pasado viernes se celebraba en Miguel Turra la Gala del Deporte de la Diputación de Ciudad Real, con más de 70 candidatos de toda la provincia propuestos por 27 federaciones para recibir los premios que les acreditan como los más destacados de sus respectivas modalidades deportivas durante la temporada 2013. La delegación de ajedrez y los clubes de Ciudad Real decidieron proponer, dentro de la categoría juvenil, a la terna formada por Miguel Perales, Juan José Losa y Javier Valdepeñas. Aunque los tres jugadores mantienen una progresión muy positiva y se han hecho acreedores al premio, finalmente el ganador ha sido el ajedrecista de la escuela alcazareña, perteneciente al club Nuestro Ajedrez en Europa, Javier Valdepeñas Octavio. El año pasado, Javier se proclamó campeón regional sub-14, estuvo incluido en la selección castellano-manchega para la fase nacional del campeonato de deporte en edad escolar, disputó el campeonato de España por edades en la categoría sub-14 y alcanzó la novena posición con el equipo sub-16 de Nuestro Ajedrez en Europa en la fase final del Campeonato de España por Clubes.